México no existen estadísticas actualizadas sobre la prevalencia de mieloma múltiple. Sin embargo, algunos médicos proyectan o contemplan que tal vez entre unas 2.000 a 3.000 personas en la isla pudieran estar padeciendo de esta enfermedad. En Estados Unidos se puede estar hablando de, para este año 2020, tal vez unos 32.000 casos y que cerca de 13.000 personas pudieran morir de esta condición. Y de primera instancia, en momentos en que estamos manejando una pandemia por el coronavirus, uno pudiera pensar, bueno, pues estos no suenan números muy alarmantes, pero ciertamente este es un tipo de cáncer que coloca a la persona en una posición de mucha vulnerabilidad porque lo deja descubierto a todo tipo de infecciones. Así que hoy vamos a estar desarrollando una conversación a profundidad con muchos profesionales sobre el mieloma múltiple, la detección, tratamiento y la prevención, que es el objetivo, ¿verdad?, más importante. Comienzo a presentarles estos recursos, les digo, son valiosísimos y son muchos. Así que tenemos por aquí al doctor Sixto Pérez, presidente de la Asociación de Hematología y Oncología Médica de Puerto Rico. Saludos, doctor. Hola, saludos, un gusto estar aquí. Gracias por acompañarnos. También está el doctor Roberto Santiago, presidente de la Asociación de Radiooncólogos de Puerto Rico. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un placer estar con ustedes y poder colaborar. Excelente. También está con nosotros el doctor Joel López, hematólogo del Centro de Transplantes del Hospital Auxilio Mutuo. Buenas noches, un saludo. Buenas noches, hola. Excelente, muy bien. Nos acompaña el doctor Víctor Gordo, médico internista. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas noches y un gusto estar esta noche con ustedes. Qué bien. Y tenemos a la doctora Regina Melchor, ella es psicóloga clínica, con un adiestramiento especial en psico-oncología y es profesora adjunta de la Universidad Carlos Albizu en Miami, Florida. ¿Cómo está, doctora? Sí, bien, muchas gracias por aquí con usted. Gracias. ¿Qué tal si comenzamos, verdad, por lo básico para luego entonces entrar en detalles? Y si nos pueden orientar sobre cómo se detecta el mieloma múltiple, ¿existe alguna prueba que sea de oro, una prueba fundamental para detectar este virus? Se me ocurre comenzar con el doctor Sixto Pérez, pero obviamente los demás pueden aportar a la respuesta. Claro que sí, ahí hay una prueba fundamental, y siendo este un tipo de cáncer de la sangre, pues ¿a dónde mejor que ir que donde se produce la sangre, a la fábrica de la sangre, y ese es el tuétano del hueso, es la famosa médula ósea? Uh-huh. Todos nosotros fabricamos la sangre en el interior de nuestros huesos. La médula ósea es un órgano, lo que pasa es que es un órgano líquido, no es como lo conocemos, como el pulmón, uh-huh, el hígado, es un órgano líquido. Por lo tanto, para estar protegido y poder hacer su función tan importante, pues está metido dentro de nuestros huesos. A veces yo le digo a los pacientes, usted cuando se está comiendo un pollo a la barbecue o algo así, que ve el huesito, ve lo rojo que está dentro, pues ese es el tuétano del hueso. Nosotros somos así mismo. De ahí es donde se origina las células que se llaman las células plasmáticas. De ahí es donde se origina el mieloma múltiple. Esa es la célula de origen, que todos tenemos esas células, tienen una función muy importante en nuestro organismo, es parte del sistema de defensa. El problema es que cuando se descontrola y se desregula, entonces se convierte en una malignidad. Y esa es la prueba de oro. Ahí es donde nosotros entramos, miramos y vemos ese cambio que ha ocurrido en la médula ósea. Así que una vez el paciente tiene los síntomas, ahí es cuando uno sospecha ese diagnóstico, ahí es a donde uno va, dentro de otras pruebas. Pero esa es la confirmatoria. La célula plasmática es un tipo de glóbulo blanco, ¿correcto? Y yo, a mí me parece que básicamente todo el mundo comprende cuál es la función de los glóbulos blancos, ¿no? De protegernos de infecciones. Es una célula que ayuda a identificar y atacar cuando hay algún organismo que nos está atacando o nos está produciendo algún proceso infeccioso. Uh-huh. Ok, entonces, sí. Lo quería comentar con el doctor, porque muchas veces, pues, el paciente no llega a nuestra oficina, yo como médico primario que soy internista, y en realidad a veces es, el diagnóstico pues es clínico, o sea, el paciente ya cuando llega a la médula, uh-huh, está básicamente bastante
sospechoso de que pueda tener un diabetes. Exacto. Entonces, el paciente pues, puede llegar con una anemia, el paciente puede llegar con una insuficiencia renal, el paciente nos puede llegar con condiciones de dolor de espalda, fracturas espontáneas a nivel de las vértebras, y ya pues eso nos da una idea de que el paciente pueda tener o sospechar un mieloma múltiple. Y de esa manera, pues, ahí comenzamos todo el proceso o la identificación del diagnóstico del paciente. Qué bien, a eso iba a preguntarle precisamente a usted y a los demás médicos que están aquí en el como panelistas, porque suceden muchas cosas antes de hacer esta prueba bien precisa de llegar al tuétano. ¿Y cuáles son estos indicadores que van llevándolos? Supongo que hay un protocolo y unos pasos a seguir, ¿no?, de distintas pruebas que se comienzan a hacer, pero que sugieren que hubiera que llegar entonces a esta prueba que definitivamente lo detecta. Sí, inicialmente, en la mayoría de los pacientes, lo que realmente vemos es una proteína que precisamente la producen esas células plasmáticas, y es lo que en la mayoría de los casos se detecta antes de nosotros ver algún otro tipo de síntoma. Son estas proteínas que van produciendo esas células plasmáticas, que son unas proteínas análogas a anticuerpos, y eso usualmente es lo que detectamos, ya sea en orina o en sangre, lo podemos detectar, y de ahí el clínico que está viendo al paciente tiene una idea de qué es lo que puede estar pasando. Y entonces vamos a ir a buscar quizás en la médula esas células plasmáticas específicamente. Ok, sé que en breve vamos a estar hablando también sobre el mieloma múltiple indolente, ese sería entonces el asintomático. Y aquí lo que me planteo es, si la persona está asintomática, ¿puede todo comenzar con ese CBC, esas químicas que se supone que nos hacemos al menos una vez al año? Digamos, como que comenzamos a ver alguna anomalía en los glóbulos blancos. Sí, la respuesta es que sí. A veces el diagnóstico de mieloma múltiple no es igual a que hay que empezar un tratamiento. Por eso se hace la diferencia entre un mieloma múltiple activo y un mieloma múltiple indolente. Y es por eso que, siendo esto una célula del tuétano del hueso, interfiere con tantas funciones, interfiere con la producción de hemoglobina, puede ser una anemia, interfiere con el sistema inmunológico, infecciones frecuentes. Inclusive, este exceso de proteína que mencionaba el doctor, en muchos casos puede ocasionar un cierto tipo de neuropatía, problemas de sensación, problemas de adormecimiento en los pies, en las manos. Por eso es que muchas veces, cuando el paciente va al neurólogo, va al nefrólogo por algún problema de riñón, o al neurólogo por un problema neurológico, o porque le duelen las articulaciones, los huesos, va al reumatólogo, la mayoría de estos especialistas envían esta prueba de proteínas que menciona el doctor, y ahí a veces se encuentra una anormalidad. Okay. No tiene los síntomas de un mieloma múltiple activo, pero eso motivó a hacer el diagnóstico y quizás no reúne todos los criterios para decir necesita un tratamiento en este momento. Pero por eso es la diferencia entre mieloma múltiple indolente y mieloma múltiple activo. Activo significa que necesita tratamiento. Ya cuando existe, digamos, una anemia, una bajada significativa en hemoglobina, usualmente ya indica que el volumen de enfermedad es mayor. Usualmente en medicina uno siempre pone tratamientos cuando uno quiere o revertir un daño o evitar algún tipo de daño que es inminente en el paciente. Y ese es el momento, ¿verdad?, de empezar con este tipo de tratamientos. Y sí, usualmente el paciente llega, en la mayoría de los casos, al médico internista, al médico primario, porque o sentía dolores que no son específicos o algún tipo de problemas en sus laboratorios, porque a diferencia de otros tumores, excepto en ciertas ocasiones, no es lo que imaginamos, no es una masa creciendo, no es un tumor. Exacto. Aunque a veces pasa, y ahí el doctor Santiago
nos puede abundar un poquito, que es el famoso plasmacitoma, un tumor de mieloma múltiple en el hueso. Eso es una masa como tal. Pero no siempre es así. Ok, pues déjeme aprovechar entonces para que el doctor Santiago nos hable sobre esto, porque tal vez una persona, supongo que esto es un factor que ayuda también a hacer el diagnóstico, si no se había descubierto antes. Ocasionalmente los pacientes de mieloma múltiple presentan con dolor en hueso, puede ser en diferentes huesos del cuerpo. Usualmente el mieloma, estas células plasmáticas acumulándose fuera de control en la médula ósea de los huesos, desplaza el balance natural del metabolismo del hueso. Los huesos de los adultos están en constante creación y destrucción. Literalmente el hueso está siendo reabsorbido y siendo formado. Y cuando algo altera ese balance perfecto, muchas veces los cánceres pueden manifestarse como un cáncer que está destruyendo un hueso. En este caso, casi siempre son lesiones de destrucción de hueso, lo que llamamos lesiones líticas. So, clásicamente, los mielomas múltiples, cuando se le hacen radiografías óseas, a los pacientes tienen muchas lesiones como si hubiera dado bolilla a los huesos, de destrucción de hueso. Eso, como dijo el doctor Gordo ahorita, puede ser peligroso o sintomático para el paciente de varias formas. Número uno, puede causar dolor. Aparte de que puede causar dolor, al debilitar el hueso, puede poner al paciente susceptible o vulnerable a fracturas por insuficiencia, parecida a las fracturas de osteoporosis cervical. Y son pacientes que pues, ocasionalmente su presentación es una fractura que salió de la nada, vamos, una fractura que finalmente la causó no guarda relación, fue bajar las escaleras, a subir un peso que quizás era un poquito más del usual, pero no como para una fractura. La radioterapia es una terapia focal, regional, que no va a curar el mieloma múltiple, porque no estamos atacando la totalidad de la médula ósea del paciente. Pero en ese área donde se identificó un hueso que está causando mucho dolor, la radioterapia puede matar muchas de esas células cancerosas y dar un alivio en esa área. Okay. Hay que también tener en cuenta que aunque la radioterapia puede jugar un papel de apoyo, muchas veces el alivio no es tan marcado como en otros tipos de tumores que tratamos hueso con radioterapia, y se debe a lo siguiente: cuando yo doy radioterapia a un hueso con mieloma, yo puedo bajar mucho la cantidad de células cancerosas y bajar mucho la inflamación y hasta el chichón que estaba comprimiendo o aplastando algún nervio. Pero si ya hubo una fractura, la radioterapia no va a arreglar la fractura. La pérdida de estructura y de soporte que ese hueso tenía, si está causando una fractura dolorosa, aunque tú elimines el cáncer, la fractura todavía es dolorosa. Claro, te entiendo. Gracias por ese dato, doctor. De todos modos, quiero que más adelante estaremos hablando sobre tratamientos, pero quiero continuar profundizando en la detección. Han hablado ustedes sobre anemia, ¿verdad? Como una condición asociada al mieloma múltiple, pero hay otras también como leucopenia. ¿Y qué tal de la trombocitopenia? Estos son condiciones que se detectan y puede llevar al diagnóstico de mieloma múltiple, o es una vez se ha diagnosticado mieloma múltiple que se presentan. Se puede ser parte del diagnóstico, no es lo que es más común, ¿verdad? No es lo más frecuente, pero tenemos que recordar que estas células están creciendo dentro del tuétano del hueso y ahí dentro existe una gran comunidad, ¿verdad? Es una urbanización o una gran familia donde cada célula tiene su espacio propio. Los glóbulos blancos se producen en pedazos, la hemoglobina y las plaquetas. Cuando alguien
intenta hacer un golpe de estado, porque eso es lo que hacen las células de mieloma múltiple, empiezan a reproducirse en gran cantidad y empiezan a desplazar, a ocupar el patio del vecino. Uh-huh. Y entonces no permite que la médula ósea produzca bien sus glóbulos blancos, produzca bien sus plaquetas, y entonces eso empieza a reflejarse. Usualmente es algo tardío o en un mieloma más avanzado, un poquito más agresivo. De hecho, doctor Gold lo puede abundar porque le es más común, entiendo yo, que llegue el paciente con hemoglobina baja a su consultorio. Ya cuando llega con los tres linajes o dos de los linajes afectados, uh-huh, blancos, plaquetas, además de anemia, ya eso automáticamente pues levanta una bandera de atención. Doctor Gordo, claro, porque la hemoglobina baja, sí, o sea, hay múltiples razones para eso. Y añadiendo lo que dijo el doctor Pérez, las células normales de nuestro cuerpo tienen un promedio de vida. Las células rojas tienen un promedio de vida, las plaquetas duran 72 horas en nuestro cuerpo, y ahí van muriendo. Pero ¿qué pasa con las células plasmáticas? No van muriendo, siguen aumentando y acumulándose. Y entonces, de esa manera, pues sigue entonces desplazando todo lo que es normal en la médula. Y por tal motivo, pues eventualmente ya va, pues, vamos con la leucopenia, la trombocitopenia, pero ya esos son casos más avanzados que en realidad los vemos ya más complicados también. Ok. Antes de continuar hablando con ustedes sobre prevención, quiero pasar con la doctora Melchor. Supongo que en su práctica precisamente ayuda, asiste a muchas personas que están manejando diagnósticos. En el caso del mieloma múltiple, para un paciente, supongo que esto se puede percibir como que estoy batallando con algo que no estoy seguro ni cómo es que me va a atacar ni por dónde me va a atacar. De todos los cánceres es uno de los más inseguros. Nosotros recibimos algún tipo de referido cuando la persona está en crisis, digamos que está fuera de sí, o por ejemplo si tiene niveles altos de hipercalcemia, la persona se puede poner hasta psicótica, eso ya en unos casos ya un poquito más avanzado, pero usualmente los casos vienen más a menudo que otros cánceres en el sentido de que el nivel de angustia, que es lo que nacionalmente nosotros, de acuerdo al Instituto Nacional de Medicina, nosotros le hacemos una evaluación a todos los pacientes, y si los pacientes están a nivel 5 o arriba, el referido nos llega a nosotros. Inclusive en el 2008 empezó eso precisamente, que los pacientes estaban siendo clasificados que si la angustia sería más de 5, automáticamente el referido tendría que venir. Y se consideró en aquel entonces que era el síntoma vital número 6. Y eso fue un estudio bien importante en lo que es la psicomicología. Lo que yo hago son evaluaciones psiquiátricas, psicológicas, pero psiquiátricas, se hace un historial, se hace un estudio familiar. Lo que es la queja, ¿no?, del paciente es el shock inicial, porque son dos. Siempre considero que es el shock del cáncer, dependiendo de la familiarización que tiene la persona con el cáncer, o si tiene familiares, y también el hecho de que no es un cáncer curable necesariamente. Entonces esto, hay que calibrar la severidad de los síntomas que entran. A veces tiene, por ejemplo, una competencia entre el dolor y la fatiga, y eso es más frecuentes que yo, por ejemplo, veo con este tipo de casos. Pero eso no quita que el ser humano viene con una serie de problemas familiares, de problemas postraumáticos, de abuso, una serie de otras cosas. Circunstancias económicas también, que obviamente se exacerban esas preocupaciones ante un diagnóstico de cáncer. Exacto, y entonces esa parte se ocupa la trabajadora social, pero muchas veces yo hago mucho referido para los diferentes profesionales,
que hacen dieta, que hacen ejercicio, todo eso. Pero la evaluación psiquiátrica es bien profunda, y una de las cosas que yo encuentro siempre con mis pacientes y sigo profundizando es el hecho que esa persona ha tenido alguna pérdida grande en su vida, se le ha muerto alguien o algo importante le ha pasado en la vida, o sea que se están viviendo ahora los precursores de muchos diferentes cánceres. Perdone, usted lo que está planteando es que una persona con algún episodio traumático en la vida puede ser estar más vulnerable o propenso. Muy buena pregunta, porque automáticamente la respuesta no es, obviamente, no es así, sino que si a una persona le pasa algo y le sube el estrés tanto y la persona no tiene las destrezas para poder lidiar, lo que empieza, y eso sí está documentado en los últimos 10 años, que hay procesos inflamatorios que después se pueden convertir en otras enfermedades. Así es. O de alguna manera aumentan el nivel de toxicidad del sistema en la medida en que se acumulan emociones negativas. Pueden ser emociones, pueden ser eventos grandes, la muerte de un divorcio, algo bien difícil para tolerar. Pero eso es, sí, ya le digo, profundizando ya, conozco a la persona bien y entonces empiezo a atar cabos y es lo que hemos visto. Pero para clarificar de nuevo, no hay una relación causa-efecto entre el estrés y el cáncer. Ok, gracias por eso, doctora, por ese dato. Vamos a hablar de un poco de prevención. Y yo creo que es más fácil comenzando a identificar factores de riesgo. ¿Existen factores de riesgo para el mieloma múltiple? Doctor Pérez, sí. O doctor Gordo, sí. Existen varios factores de riesgo, pero en realidad muchas veces, pues, mira, son personas mayores de 65 años que tienen más potencial de desarrollar este tipo de condición. Prevalecen más que las mujeres. La raza afroamericana es el tipo de raza donde más lo podemos observar. Si hay un antecedente familiar, también se puede relacionar como un factor de riesgo. Que algún familiar, el papá, el abuelo, haya tenido la condición. Y antecedentes personales de enfermedad monoclonal también, que lo podemos tener. Esos son mayormente los factores de riesgo. No sé si los doctores tengan algún otro que tengan que mencionar. ¿Qué tan cierto es que quizás la exposición a sustancias tóxicas puede ser un factor de riesgo? ¿Puede ser el doctor López, Santiago Pérez? Cualquier sustancia, ¿verdad?, que afecte el equilibrio normal de nuestras células puede hacer daño a corto o a largo plazo. ¿Qué tipo de sustancias tóxicas? Usualmente se llaman los destilados de petróleo, ¿no? Que son sustancias que se absorben muy fácilmente por la piel en forma de gases y pueden hacer efectos a corto o largo plazo. Haber estado expuesto a algún tipo de radiación a corto o largo plazo. Aunque la célula plasmática tiende a ser bastante, bastante resistente a este tipo de situación. Yo a veces le digo a los pacientes, mire, el riesgo principal para padecer un mieloma múltiple es estar vivo, ¿ok? Ese es el riesgo principal. Uh-huh. Okay. Estoy de acuerdo con el doctor Pérez, aunque hay diferentes agentes carcinogénicos que han sido vinculados, por ejemplo, en accidentes de plantas nucleares o en exposiciones a radiación a la población general de algunos sectores. Realmente lo que se ha visto son más otros tipos de malignidad, y luego de pasar mucho tiempo, hasta las mismas leucemias han sido más comunes que los mielomas, ¿verdad? Se parecen, porque las leucemias son otro tipo de cáncer líquido, que unas células que viven en esa médula ósea, que comparten la vecindad, como dijo Sixto, se empiezan a dividir fuera de control.
pero no realmente la radiación, pues, no se ve como uno de los factores de riesgo comunes. Ok. Ahora, las personas con gammapatía monoclonal, ¿son más propensas a desarrollar mieloma múltiple? Sí, definitivamente. Usualmente esos pacientes que tienen alguna gammopatía monoclonal de significado incierto o MGUS, como lo llaman, pues realmente están más a riesgo que la población normal de eventualmente desarrollar un mieloma múltiple. Estamos hablando de alrededor de 1% por año en esos pacientes, porque tienen de alguna manera unas células anormales que están produciendo esa proteína que a todas luces no es normal. Ok. Y la persona, por ejemplo, con ese paciente con mieloma múltiple indolente, asintomático, ¿cuánto tiempo puede estar así, indolente, antes de progresar a mieloma múltiple? ¿O si se puede evitar que progrese a mieloma múltiple activo? Sí, hay varios factores que los médicos utilizamos para saber, una vez hecho el diagnóstico de mieloma múltiple, hay varios factores que se utilizan para más o menos tratar, ¿verdad? Tratar de predecir qué paciente está a mayor riesgo o qué paciente tiene menos riesgo. Uno de ellos es qué tipo de proteína está produciendo este tipo de paciente, mieloma. Dentro de los mielomas, la proteína anormal que se produce tiene varios nombres, varios componentes, y dependiendo del tipo de proteína, entre más rara es la proteína, sabemos que es un tipo de cáncer que es un poquito más virulento, un poquito más sinvergüenza, por llamarlo así, más raro, y se está comportando peor. Pero si no cumple con todos los criterios para uno tratar a este paciente, pues uno tiene que llamarle indolente. Sin embargo, existen estos subgrupos de pacientes, cuán severa es la acumulación de células, cuán severa es la acumulación de proteínas, y cuán rápido, a través del tiempo, el paciente va cambiando. Por ejemplo, hay pacientes que uno puede estar observándolos cada 3 meses, cada 4 meses, y en un momento dado uno puede decir, hoy tenía la proteína en 2 y mañana la tiene, en 6 meses la tiene en 2.5. No es un cambio tan significativo, pero puede ser que en 3 meses la tenía en 2 y después la tiene en 4, por dar un ejemplo. Pues ya eso es un cambio. Este paciente todavía no me cumple con el criterio de empezar un tratamiento, pero ya yo sé que se está acercando. Y así se le advierte. Vamos a empezar a seguirte mucho más de cerca, a ser mucho más detallistas en el tipo de seguimiento, porque estamos a punto de cruzar la frontera y dar el pistoletazo de salida, de tener que dar algún tipo de tratamiento. Como tal, por dar un ejemplo, hay pacientes que el criterio que se utiliza de diagnóstico es un cierto porcentaje de estas células anormales en el tuétano del hueso, un 10%, y este paciente tiene un 8%, ¿verdad? Muy diferente a un paciente que tiene un 4 o 5%, que es un poquito más distante de esa frontera. Pues ya es un tipo de paciente que uno tiene que vigilar un poquito más de cerca, un poquito más de lejos. Esto no siempre es así, esto no es una regla, y va mucho en el olfato del médico, ¿no? En cómo se está comportando este paciente, qué otras atenuantes tiene, que dice cuándo el paciente puede cruzar la frontera, y como a veces pasa, estamos trabajando con entes vivos. Los libros dicen las generalidades, no las excepciones, ¿verdad? Y a veces uno piensa que a un paciente tiene un excelente pronóstico y de momento evoluciona rápidamente, o todo lo contrario. Así que cada paciente es un universo en sí mismo. Muy bien. Un poco difícil hablar entonces de factores de riesgo, pero ya que estamos en el tema de la prevención, recomendaciones que ustedes puedan compartir de cosas que podamos hacer o evitar que ayuden a minimizar el riesgo.
más allá de la edad, de la genética, que el doctor Gordo mencionó, que es una condición que generalmente se presenta o se diagnostica en personas de sobre 60, 65 años de edad, uno pudiera pensar que de alguna manera entonces hay un vínculo a la degeneración que por naturaleza ocurre en nuestro cuerpo. ¿Hay algo que puede hacer, que podemos hacer, que nos ayude a estar más protegidos? Doctor Gordo. Bueno, mira, mayormente los laboratorios de rutina pues nos ayudarían muchísimo, ¿verdad? Un paciente que tenga otras condiciones, porque la gran mayoría de los pacientes sobre 60 años pueden tener hipertensión, diabetes, y son pacientes que se están dando seguimiento por lo menos cada 4, cada 6 meses. Y normalmente los laboratorios de rutina que nosotros mandamos a este tipo de pacientes de seguimiento de sus condiciones médicas nos ayudan grandemente a identificar si hay algún problema adicional, ¿verdad? Si vemos, por ejemplo, un paciente que venga, como dijo el doctor Pérez, con una creatinina que de momento hace 4 meses la tenía en 1.5 y me la trae ahora en 4, pues hay que indagar qué es lo que está pasando y hay que estar buscando. Si es un paciente que viene con la severo, que no lo alivia ningún medicamento, pues le hacemos un MRI o unas placas, como dijo el doctor Santiago, vemos unas lesiones líticas, vemos un MRI, tiene una fractura espontánea, pues ese paciente hay que estudiarlo, hay que hacerle entonces otros estudios para llegar a cuál es la causa de su fractura. O sea que son estudios de rutina que normalmente hacemos, lo que pasa es que el médico tiene que estar más pendiente en pensar en un mieloma múltiple. Ok, de alguna manera el proteger la salud de nuestros huesos sería una forma de prevención o no tiene que ver. Bueno, hoy de rutina nosotros es parte del tratamiento que le damos a los pacientes. Nosotros a todos los pacientes le damos vitamina D, que es una forma de proteger el hueso, ¿entiendes? Uh-huh. Es parte del tratamiento, le mandamos niveles de vitamina D, vemos cómo está el calcio. Si vemos que hay un calcio elevado, es una cosa que también nos puede preocupar, porque no es normal tener un calcio alto cuando tenemos una función renal normal. O sea que son laboratorios de rutina que podemos identificar en una anomalía que nunca la había tenido, pues hay que tener un poquito más de suspicacia y pensar que puede haber un mieloma múltiple. Excelente. Quizás los otros médicos pueden hablar un poco de una vez se presenta o si el mieloma es indolente, algo que se pueda hacer para evitar que progrese, que avance la enfermedad. Yo por lo menos quisiera añadir que una vez el diagnóstico está hecho, y como muchos de estos pacientes no necesariamente van a ir directamente a tratamiento activo, sino que si es indolente, pues vamos a observar. Y puede ser que el paciente se sienta bien, y desafortunadamente en nuestro sistema, porque las personas pierden su plan médico o tienen diferentes situaciones, a veces los pacientes se pierden y hay una responsabilidad de prevención de complicaciones que es educar al paciente. Y es en términos de arroz de habichuela, exactamente como estaban mencionando los compañeros. Tú le explicas al paciente, mira, tienes unas células que conviven en el interior de tu hueso y ahí es donde nacen las células de la hemoglobina, las células de los glóbulos rojos, las células dan a luz, por decirlo así, que paren las plaquetas, las que paren los otros tipos de glóbulos blancos, porque hay diferentes tipos de glóbulos blancos. Uh-huh. Y tú decirle al paciente, si esto se sale de control, posiblemente te va a bajar la hemoglobina, porque estas células creciendo fuera de control le quitan el espacio a las demás. Te va a bajar la hemoglobina, te van a bajar las plaquetas, te va a bajar las defensas, vas a estar mucho más propenso a infecciones. Uh-huh. Un paciente de mieloma es un paciente que debe cuidarse más del usual. Un paciente que tiene mieloma activo, pues mira, sí. No, quizás no es el que debe estar visitando a enfermos en hospitales, tiene que tener un poquito, ahora que estamos en esta época donde nos estamos cuidando del virus. Pero mira, los pacientes de mieloma siempre son pacientes que deben ser un poquito más prudentes de cuidarse, de tener contacto con potenciales focos de infección próximos. Son más vulnerables a infecciones. Son más vulnerables a infecciones. De hecho, una de las causas de muerte principales en pacientes de mieloma, mucho tiempo fue que en algunos de ellos se morían de infecciones
severa, porque no tienen cómo batallarlas bien. Próximo, son pacientes que tienen que estar, como dijo el doctor, tú le dices, aunque te me pierdas, acuérdate, tienes que hacerte laboratorio, porque el calcio se te podría salir de control, y el calcio de por sí, un calcio bien elevado, puede tener manifestaciones multisistémicas. Lo mismo, tienen que ser pacientes que los esté velando un internista o un nefrólogo, porque esas proteínas fatulas, porque estas células heredan de la célula plasmática normal la característica de secretar unas proteínas. La célula plasmática normal está secretando anticuerpos que nos ayudan a batallar infecciones. Las células plasmáticas de mieloma secretan proteínas, pedacitos de anticuerpos fatulos que no te defienden contra infecciones, pero te pueden tapar el riñón, te pueden causar otras manifestaciones como los cistos, pueden llevar a neuropatías periferales, pueden dañar el riñón. Entonces, estos pacientes no pueden ignorar su salud renal, no pueden ignorar su salud desde el punto de vista de infecciosa. Son gente que se tiene que vacunar. Son pacientes, es el tipo de paciente que tú quieres cuidar, ¿verdad? Yo quería añadir también que a veces me llegan pacientes precisamente porque la colaboración entiende que la persona no va a hacer darle seguimiento a las recomendaciones de los diferentes doctores. Y entonces me llaman a mí precisamente para yo casi como persuadir, y tienen muchas preguntas. Y en la batalla mía siempre es, tienes que escuchar a tu médico, no al doctor Dugo. Ajá. Es bien importante. Ok. Quizás para finalizar, un comentario final del doctor López sobre, me parece interesante todo lo que está explicando el doctor Santiago, en el sentido de que tal vez aquí no podemos hablar de algo concreto para prevenir el mieloma múltiple, pero una vez presentada la enfermedad, sí se pueden hacer múltiples cosas para evitar otras que se aprovechen del mieloma múltiple. Por supuesto. Y yo creo que vale la pena mencionar que hoy en día tenemos datos clínicos que nos llevan a pensar que sería mucho mejor tratar a estos pacientes antes que desarrollen síntomas. Eso todavía está por verse, pero lo estamos estudiando. Así que vale la pena uno preguntarse si sería bueno tratar a estos pacientes antes que tengan todas esas consecuencias clínicas del fallo renal o de la anemia, y si eso conllevaría eventualmente algún tipo de ventaja en términos de lo que pudiese ser, pues, cuánto viven estos pacientes, ¿verdad? Ahora, ¿esto requeriría de una persona que esté regularmente haciéndose exámenes y que conozca bien su cuerpo y que vaya al médico? Sí, claro. En pacientes, lo que hacemos hoy en día con pacientes, por ejemplo, que son pacientes de mieloma múltiple, que son indolentes o asintomáticos, sí tiene que tener un seguimiento bien de cerca, porque el riesgo de progresión a un mieloma asintomático es bastante alto. De hecho, hoy existen algunos criterios que estableció la Clínica Mayo en Estados Unidos para saber cuáles de estos pacientes pudiesen progresar más rápidamente. Es lo que hoy llamamos mieloma indolente de riesgo alto. ¿Y en qué periodo de tiempo puede ocurrir esto, doctor? Eso puede variar, pero sabemos que los pacientes que tienen algunos de estos criterios que estableció la Clínica Mayo pudiesen tener un tiempo más corto en progresión, ¿verdad? Algunos de estos criterios, como los mencionó el doctor Pérez, lo que miden es la cantidad de células que vemos en la médula ósea, o la cantidad de proteínas que tenemos en la sangre. Y eso nos puede llevar a pensar que a mayor cantidad, pues esos pacientes están más a riesgo de eventualmente progresar a una enfermedad sintomática.
Y esa es la importancia de que esos pacientes tengan un seguimiento bastante de cerca. Muy bien. Bueno, pues hemos hablado de detección, hemos hablado de prevención. Me parece que todos han abarcado muy bien lo que es la condición y cómo puede progresar a otras. Mucha gente dirá, bueno, ¿y se cura, se trata? Miren, amigos, esa es otra conversación que amerita tiempo. Así que vamos a dejarlos aquí para que vayan procesando toda la información que hemos compartido hasta el momento. Y más adelante también con todos estos recursos médicos vamos a estar dialogando sobre las posibilidades, todas las opciones de tratamiento y las posibilidades de poder vivir con esta condición y quiénes son las personas, los candidatos, digamos, a un trasplante de médula ósea como parte de ese tratamiento. De manera que ustedes sigan conectados a la revista de Medicina y Salud Pública, donde siempre compartimos valiosa información, procurando que disfruten de una excelente calidad de vida. Será hasta una próxima ocasión.